Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja primera quincena de septiembre. Ya subí unos cuantos. Me tomé un respiro. Ahora sigo con la última tanda. Los últimos videos que los subo todos entre hoy y mañana. Así que estate atento si tu ascendente o tu signo solar, Venus. Están también incluidos en estos signos, ¿sí? Igual yo tenía 7 subidos en la lista de reproducción de primer quincena de septiembre. Vamos a empezar. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué era respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta quincena por vos, ¿sí? Sacamos ahora con baraja de Marsella. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien, desplegamos con baraja Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, a que actives la campanita si YouTube te avisa cuando estoy en vivo, cuando subo un video, que compartas a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Si quieres una lectura privada, puedes ingresar a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com, donde vas a tener metodologías de lectura que realizo con sus precios, ¿sí? Vamos a empezar entonces. ¿Qué siente? Sacamos todas las cartas. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Para Libra, primera quincena de septiembre. Increíble cómo pasó el mes anterior. Ya estamos en septiembre. Muy bien. Salidas están las cartas. Muchas cartas invertidas. Igual. Obviamente van a tener su interpretación. Perfecto. Muy bien. Sacamos como siempre. Si no viste el video anterior de la quincena anterior, te lo recomiendo que lo hagas. Lo pincho ahí arriba donde pincho todas las recomendaciones. Y bueno, del contenido que tengo en mi canal, sacamos siempre una Lenormand. La torre que salió acá la ponemos arriba. Sacamos ahora Yosen. Política. Y sacamos tu gema. A ver qué gema tenés para esta quincena, Libra. Úsalo como talismán, para meditación, chakras. Bueno, tiene muchísimas maneras de usarse, ¿sí? Te sale una gema de aire, cristal de roca. Si la tenés, usala de talismán. Abajo se ve. La posición de yoga, meditación, elongación, el chakra, trabajar, chakra azul o celeste. Cristal de roca número 15. No sé si ese número a vos te suena también en lo espiritual, googlealo, al igual que con el arcángel que te voy a acercar ahora. La idea es que investigues vos, que busques ese mensaje que tiene el arcángel para esta quincena. Kemuel. Es una potestad, Kemuel. Número 17. Vamos acá. Ok, Libra, vamos a empezar con la interpretación de expareja que siente, que piensa y quiere al respecto. Primero y principal, te voy a decir los signos fuertemente involucrados. Estamos viendo al signo de Libra con Libra, signo de Aries, Piscis, Capricornio, Escorpio, Leo, Acuario. Esos serían los signos, ¿sí? Igual si tu ex no es de estos signos, seguro los tiene como ascendente, signo Venus. Siempre hay conexión, ¿ok? Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, Libra, y lo demás que vuelva al universo porque es para otro libriano o libriana, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Libra, me sale el arcano mayor de la muerte acompañado del 3 de espadas, rey de espadas invertidos y la reina de espadas. Al derecho. Muchas espadas en el corazón. Es una mente que ganó a los sentimientos. Acá se tomó una decisión independientemente
del amor que se sintió en su momento. Se ve que hubo un cambio de raíz, un cambio de 180, donde claramente esta persona se sintió en desventaja con una deslealtad, traición, una falta de comprensión, quizás. Quizás esta persona se sintió muy, pero muy a la deriva con su situación o su momento y mentalmente tomó una decisión por más allá de que tuviera que traicionar sus propios sentimientos. El arcano mayor de la muerte, el arcano 13, habla sobre la transformación, pero la que es de raíz, es un cambio radical, algo que cambia de blanco a negro o de rojo, no sé, a azul. Algo diferente. Esta persona claramente buscó eso, buscó el cambio, porque habla del agotamiento que tuvo, o de empezar a ver las cosas de manera diferente, ¿sí? De una manera políticamente correcta, como lo dice la carta Hoyosen. En cuanto a los pensamientos, no me sale ninguna copa en el área del corazón, así que realmente Libra no puedo estar hablando de alguien que esté enamorado o enamorada de vos, ¿sí? Veo una persona que colapsó sentimentalmente por alguna situación que vivieron, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, ahí me sale una copa, la reina de copas. El emperador, el 3 de oros y el 6 de espadas invertido. Yo creo que esta persona, cierta parte de él o de ella se arrepiente de la decisión que tomó, ¿sí? Porque piensa y recuerda lo que sintió en algún momento y realmente extraña esa sensación de amor, pero de entrega. Algo que tuvo que totalmente opacar y dar de baja en el corazón, pero la mente se acuerda de esos momentos que vivieron, ¿sí? Creo que es una persona que en su momento sintió un compañero o una compañera y esta quincena es muy probable que esté pensando mucho en esos recuerdos. Por eso creo que es lo que me están mostrando las cartas. Me sale el emperador y ya saben que la carta del emperador habla de una persona que se mantiene su compostura, mantiene su orgullo, mantiene su ego y creo que ese ego que tiene hace que no demuestre sus sentimientos. Creo que hay muy poca gente sabe lo que realmente piensa de toda esta situación y bueno. Es como se acuerda de las cosas lindas, pero enseguida viene un recuerdo feo y tira abajo lo bueno. No existe prácticamente, ¿sí? Viene muy relacionado a esa la lectura. Acciones a futuro, Libra. Me sale el arcano mayor del mago, acompañado de la rueda de la fortuna, la sota de copas, el 3 de bastos y la torre invertida. Todo invertida. Entonces vamos a darle un significado al revés, porque claramente, a ver, habla que las cosas van a seguir realmente muy trabadas, a mi perspectiva de ver, ¿sí? Las cartas. Creo que la sota de copas habla de una persona que se arriesga y te entrega su amor y va con toda, tiene la energía de un adolescente, pero sale invertida. Entonces acá estamos viendo una persona que mantiene en control sus impulsos, que claramente sabe que sería fácil o quizás esta persona siente que tiene el control de toda la situación y que puede aparecer cuando quiera y no lo hace porque todavía sigue atravesando un duelo, ¿sí? Se ve que lo sigue atravesando una situación de la cual acá solo queda por sanar, ¿bien? La carta de la torre me habla sobre el desequilibrio que tiene esta persona, como lo dije anteriormente. Te piensa y recuerda los momentos que vivieron que realmente se ve que fueron muy importantes. Habla de una edificación, de una relación sólida que se vino abajo y claramente esta persona no quedó, no sé, sana y pasando páginas, sino que está atravesando un duelo, como lo dije antes, ¿sí? Entonces, bueno, acá claramente Libra.
Yo creo que acá hace falta mucha agua que pase bajo el puente, todavía la situación no se puede ver de una manera evolutiva, creo que esta persona está atravesando un cambio muy profundo y ese cambio está relacionado también a dejar atrás la situación, los sentimientos y seguir adelante con la vida, ¿sí? Creo que lo más importante es saber cerrar una historia y sanar para que si vuelven a conectar a futuro, lo puedan hacer de una manera sana, ¿bien? Al salirme la carta de la Rueda de la Fortuna me está hablando de cierta toxicidad que tuvo la relación en su momento, quizás fue algo de celos o de lucha de egos, pero bueno, es algo que está sanando aún y creo que si hubiese una reconciliación con este panorama, sería algo para ya a modo de discusión. Si hace poco que te separaste, yo le voy a poner 2 meses como mucho, porque siempre me pregunta, pone tiempo, bueno, me arriesgo a decir 2 meses. Creo que las cosas todavía no están como para una conversación, creo que todavía hay que pasar un momento de sanidad y de comprensión de lo pasado, de lo vivido. A ver, si acaso un tema de infidelidad, me salen dos mujeres muy importantes en la vida de tu ex. Claramente vos sos una y acá hay otra persona. Entonces, si es un tema de infidelidad, Libra, déjame decirte que si realmente amas a esta persona y querés perdonarla, perdónala, pero de manera íntegra y seguí adelante, pasa página y perdoná y seguí adelante con esta relación o con lo que pase. Pero no estés trayendo el pasado al presente, que es lo peor que puedes hacer, recriminar algo que ya tuvo que haber quedado ahí, ¿sí? Eso lo va como consejo, pero bueno, si es algo de eso, creo que las cartas me dan ese mensaje, que si querés perdonar, que perdones realmente, que sigas adelante y que pruebes algo nuevo, como que eso ya caducó, ¿sí? Y si ya pasó mucho tiempo que no tenés, que tenés contacto cero, yo creo que esta persona siguió adelante con su vida porque tuvo que tomar esa decisión. Las cartas me hablan sobre tomar una decisión aunque uno no quiera, aunque duela. Y para que haya un quiebre y haya un cambio, que es lo que el tarot acá está dando como mensaje. El cambio. Pero el cambio de raíz, profundo, que no vuelva más. Si era celosa o celoso, chao, cambio. Si estabas todo el tiempo en constante, no sé. Pensando que haces esa persona y dejabas de pensar en vos mismo, vos misma, cambialo. Si hay cosas que no entendés, sacate la duda. Pero está hablando mucho sobre eso, sobre salir de la comodidad, ¿sí? Y que bueno, si querés estar con esta persona, claramente el cambio lo vas a tener que súper aplicar. Así que bueno, déjame en los comentarios libres qué opinaste de esta lectura. Me encanta leer, bueno, sobre sus temas, mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en un próximo video de Expareja. Primera quincena de septiembre, entre hoy y mañana ya subo los últimos que me quedaron en el tintero. Les mando un beso grande, hasta luego.